Mr. Peanut's passport and the power of attorney on behalf of my client, Francisco Baeza. I am his lawyer. Casi abogado. Sign here, please. Cuatro horas después de que Luis Roldán ingresara su dinero en la cuenta de Paco, ese dinero había dado dos veces la vuelta al mundo. De Madrid a Ginebra. Bonjour. Bonjour. C'est pour faire un big mot. De Ginebra a Singapur. De Singapur a Frankfurt. De Frankfurt a Londres. Y de Londres, de vuelta a Singapur. Aquello se llamaba hacer el helicóptero. Y era como hacer desaparecer el dinero. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Hans? Dentro. El alemán ha hecho café. ¿Le apetece uno? Ya no, gracias. Un poco tímido, ¿no? No habla nunca. No le gusta hablar. Tampoco entiende muy bien el español. Me gusta la gente que habla poco. Son más listos. Piensan, mientras los demás no paramos de hablar. Mi padre era así. Recuerdo cuando le comenté que me iba a meter en política. Me dijo, Luis, hijo, no te metas en problemas. Y yo le respondí ingenuamente. Hombre, papá, es que España tiene que ser como Francia, como Alemania, como Inglaterra, una democracia. ¿Por qué íbamos a ser distintos? Y él me contestó, porque quienes viven aquí son los españoles. ¿Dónde está? Mi dinero. No se crea que se va a quedar con él. Sé que lo ha movido, yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Está en Singapur. ¿Eso es seguro?